Buenas tardes, queridos televidentes. El día de hoy los seguimos acompañando con su programa La Calle, como pues ya es habitual, con Manuelito y pues con algunos de, bueno, con nuestro artista invitado, que ya más adelante va a estar con nosotros. Pues bueno, le estamos dando la bienvenida a todos ustedes en este viernes antes de Semana Santa, porque en Semana Santa tanto ustedes como nosotros vamos a descansar de la calle, vamos a estar en semana de recogimiento, semana de, a ver, de reflexión, de oración. De reflexión, sí, de oración, de confesarse de todos los pecados que hayan cometido. Y si no los tienen, yo sé que si los tienen, se los fabricamos, sí, realmente. Pues sí, entonces hoy tenemos un programita especial. Hace 8 días estuvimos con El Gato, que estuvo aquí deleitándonos con música carranguera durante una horita, un poquito más de una hora. Tuvimos dos niñas patinadoras también que nos estuvieron acompañando. Y pues para hoy también les tenemos una artista que por ahí, a lo largo de los programas que hemos tenido, la hemos estado mencionando. Sí, claro, nos están pidiendo que quieren un video, que quieren un disco, una canción, etcétera. Pues ante tanta solicitud de nuestros televidentes, hoy la tenemos aquí en vivo y en directo. Así que vamos a recordarles de una vez nuestras líneas telefónicas para que las vayan apuntando por ahí. Porque después del siguiente videito que vamos a ver, ella va a estar aquí con nosotros. Para que la llamen, le hagan alguna pregunta. Va a estar complaciéndolos a todos ustedes. Algún tema que le quieran pedir. Si quieren preguntarle algo, pues aquí va a estar. Ustedes saben cómo es la mecánica de nuestro programa. Ustedes son los que tienen la palabra desde allá, a través de su teléfono o celular. Y pues únicamente lo que vamos a hacer es tenerla aquí para que se contacten con ustedes. Nuestra línea celular. 321-746-8993. Es fácil, porque así me... ni yo. Okay. Bueno, nuestra línea celular, 321-746-8993. ¿Sabe qué alcancé a coger? El 3. El 3. No, el 3. Pero porque sé que ya todos comienzan por 3. 321-746-8993. ¿Algo bueno, más, Manuelito? Ahí, sí. 3. 3, 2, 1, 7, 4, 6, 8, 9, 9, 3. La misma. La misma. Ay, no. 3, 2, 1, 7, 4, 6, 8, 9, 9, 3. Bueno, ahora ahí sí está. Ya está nuestra línea celular para que a partir del siguiente segmento, o si quieren que yo una vez empiecen a mandar mensajitos de texto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a regalarle. Los pues, aparte de tener a nuestra artista invitada. Uy, ya empezó a timbrar por ahí. Aparte de tener a nuestra artista invitada, tenemos regalitos. Un CD, uno. De Pipe Bueno. De Pipe Bueno, véalo. Por aquí. Ese amor no murió. Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos? Nuestro artista que nos estuvo visitando hace como 15 días, que fue Ariel Prada, pues nos dejó un par de CDs para ustedes. Aquí están. Entonces, de Ariel Prada, que estos son CDs dobles, que viene DVD. Y CD. Y además, vamos a hacerle un llamado al señor Martín Castillo, que él cuando estuvo Ariel por acá, solicitó su CD. Él amablemente se lo dejó aquí autografiado con y el todo. Nombre de entonces, él. Para que venga y lo reclame. Entonces, este es para don Martín Castillo. O si hay algún otro Martín Castillo que esté interesado. No, porque ¿qué tal? ¿Qué tal? No, ya se llama Laura. ¿Cómo se llama su papá? Martín Castillo. Este es un DVD de otro artista que nos estuvo visitando, Alonso Camacho. Entonces tenemos. Y empiezo con ese teléfono. Uy, por favor. A ver quién está por aquí. Espera, porque es que a mí la tecnología me atropella feo. Y sobre todo con este. Responder, rechazar. A ver, responder. Espérenme un momentico, porque es que estamos con la tecnología. Bueno, muy buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Hernán Rincón? ¿Sí? Ah, el vecino, hola vecino. ¿Cómo le ha ido, Hernán? ¿Bien o no? Bueno, ¿cuál, señor? Quería el CD de Pipe Bueno. Ah, usted una vez fue por el premio mayor. Desde el principio. Aquí lo anotamos entonces para que lo reclame. Si quiere venir ahorita y una vez a reclamarlo, muchísimo mejor, ¿vale? Con eso en vivo se lo entregamos. Listo, bueno, ok. Bueno, Hernán ya se ganó el CD de Pipe Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Ya no tenemos el de Pipe Bueno. Tenemos de Ariel Prada. ¿Alonso Camacho? De Alonso Camacho tenemos dos DVDs, dos CDs. Uy, otra llamada. De Jorge Luis Ortúa. Oiga, y no hemos empezado todavía ahí. Y ya nos están solicitando. A ver. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Darnia Llana y soy la prima de Sofía Gómez. Ah, usted es la prima de Sofía, ya empezó a llamar. Ay, ¿y cómo sabe que estaba Sofía por aquí? Es que ya está de paso. Sí, nuestro artista es otra persona. Cuénteme. La que la quieren muchísimo, Sofía. Oh. Bueno, ahorita le vamos a dar su saludo aquí en vivo y en directo, ¿vale? Pero gracias por llamar. Gracias. Bueno, usted. Bueno, sí, bien, mire.
No hemos dicho no, todavía nada, apenas estoy dando la, el nombre. ¿Quién es nuestro invitado? Estoy dando el nombre de los CDs que estamos regalando. De Jorge Luis Ortúa, también este trae 101 temas musicales, wow. Vea, MP3. Este artista yo sé que ustedes lo conocen y muchas personas escuchan mucho tema de él. Y, a ver cuántos tenemos por acá, tres CDs de Arely Senao, que dice por acá que es la reina de la música popular. Entonces, de estos CDs tenemos tres también para regalarles completamente en vivo y en directo. Márquenos, 321-746-8993. O parece, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahora más adelante les digo cómo es de eso de televentas, ¿no? Bueno, entonces, nos vamos con este videito ¿de quién? J Balvin. 6 AM. Y enseguida ya les vamos a presentar nuestra artista invitada de hoy. Y pues desde ahora empiecen a enviar su mensajito de texto para ver si se ganan esos CDs. O comuníquense a través de las redes sociales. Los queremos regalar. Y a través de, lógicamente, www.tvsuesca.com. Ahí estamos. En, ¿qué más? Facebook. Twitter. Ah, sí, en Facebook. Tvsuesca no está. ¿No está ahí? Sí. Tvsuesca no está identidad. ¿No está solo como solo Tvsuesca? Bueno, también. Entonces, TV Suezca de Facebook. TV Suezca. ¿En qué más estamos? En Twitter. @TV Suezca. @TV Suezca. En Instagram, si quieren subir fotos de verdad. Si nos quieren... Ah, sí, claro. Si nos quieren enviar fotos a Instagram, ahí estamos también como... @TV Suezca. Entonces, si quieren subir las fotos de que están viendo el programa, mejor. Antes les regalamos CDs y gorritas, que por ahí tengo gorritas todavía guardadas. Entonces, vamos con J Balvin y ya venimos con nuestra artista invitada esta tarde en este día de la calle. Así que vamos de una vez con el CD. Con el video. Invitamos a nuestra artista invitada, que la tenemos por acá, con un fuerte aplauso para que pase, por favor, me colabore. Digo, la verdad es que hoy tenemos artista invitada porque la invitada viene invitada, porque es que está invitada. Ajá. Pero ya está la invitada. Así que le doy la bienvenida a Sofía, siga Sofía, por favor. Espero no vayan a decir que no se le complace al público, que nos ha solicitado durante muchísimo tiempo, y aquí la tenemos. Hola, Sofía, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le fue desde la última vez que estuvo por acá? Bien, un poco nerviosa, pero aquí estamos otra vez. Ya después de mucho tiempo ya no hay nervios, ¿no? Un poquito. ¿Por qué va a tener nervios? De la cámara no come. Los que están por allá no alcanzan a pedir. Es que hacen la pantalla del televisor. Y nuestra camarógrafa, que es Ginela, no creo que le vaya a hacer nada. No sé, siempre. Bueno, Sofía, cuéntanos qué ha sucedido desde ese tiempo hacia acá. ¿Cómo vas con su carrera? ¿Volvemos a comenzar? No, ¿por qué? No, el profe Giovanni me está apoyando mucho, me está ayudando en mi carrera y ahí vamos, aquí estoy. Ok, sí, todavía lo que quiere decir es que todavía he sobrevivido a lo que está haciendo Giovanni. Pero aquí está, yo aquí estoy. ¿Cómo le digo? Oiga, de verdad hemos visto por ahí en tarima, hemos visto con mariachi, etcétera, etcétera, en presentaciones, ¿no? ¿Cómo le digo con esos mariachi? La última vez que yo la entrevisté estaba justamente en tarima con mariachi. Sí, bien, sí, yo me acuerdo. Bien. ¿Una llamada o un mensajito? Una llamada perdida, timbraron y colgaron. Sí. Sigue hablando que el lente es suyo. No, ese día toqué con los mariachis dos canciones a la madre y me fue bien. ¿O sea que estamos hablando de casi de un año? Sí, más o menos. Wow. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, bueno, sí, exacto. En esos tiempos estábamos hablando de ranchera romántica, de música romántica, ¿y ahora en qué vamos? No, ya vamos con nuevas canciones de Selena, Thalía, Ana Gabriel y otras más. Bueno, y aparte de este repertorio que usted ya tiene montado, ¿y hay algo por ahí nuevo? Pues quiero decir nuevo en el sentido de canciones inéditas, suyas, o que hayan escrito para usted o algo así. Pues mi papá está haciendo unas, las ha realizado y ahí las estamos ensayando. ¿Está haciendo el montaje apenas, sí? Sí, sí, pero ya vamos. Ya van en buenas, o sea que dentro de poco vamos a tener para nuestros televidentes un CD como los que estamos regalando hoy. Sí, bueno, esa es la idea, ¿cierto? Canciones de Sofía. Canciones de Sofía.
Ah, bueno, ya que usted me hizo acordar, Laura, ¿sí es Laura? Sí, ay, Manuelito, no, ¿qué es eso? Pensé que no había venido. Para aquellos que quieran de pronto que ella interprete alguna canción, pues, vea, aquí está el celular, que nos, señor. No, que no, Sofía Laura, no. Interprete, yo no canto. No, porque ya está que llueve, imagínese. Ay, Manuelito. Si alguien quiere, ¿verdad?, que Sofía interprete alguna de las canciones, pues escríbanos y ella con muchísimo gusto va a estar aquí en esta horita para complacerlos a todos. Ajá. Ahí no me timbren. Ahí, por si hay mensaje. Sigue hablando, Laura. Pues, ¿qué les digo? Preguntarle... No, a ella, sí. Me voy a decir, Laura, sí, yo nací así. No, preguntarle a nuestro artista cuántas canciones tiene preparadas aproximadamente. Aproximadamente 3 o 4. ¿Cuatro canciones? Inéditas. ¿Inéditas? Sí. ¿Y de los que ya has venido trabajando con tiempo, cuántas? Hartas. Bueno. ¿De qué artistas? Perdón, los interrumpo. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló. Aló. Quiero que Sofía Gómez. Sí. ¿Cuál? ¿Aunque no sea mayo? Bueno, aunque no sea mayo. Aunque no sea mayo para Sofía. Señora. ¿Y algo más? ¿Qué si estoy regalando? Bueno, ¿qué quiere? ¿Arely Senado? ¿Arely Senado? ¿Alonso Camacho? ¿Alonso Camacho? ¿Cuál quiere? ¿Le regalo uno cualquiera? Bueno, te lo voy a regalar, a ver qué le regalamos. De Alonso Camacho le voy a regalar uno, ¿vale? Vale, listo, aquí se lo envío con ella. Gracias. ¿Cómo es su nombre completo? Darly Dayana Gómez. Darly Dayana Gómez, ok, gracias por llamar. Gracias. Bueno, ahí está, vea. Entonces, ¿qué le dice? Que la quiero mucho. ¿Y si vamos a cantar esa ahorita? Sí. Entonces ya ahorita la vamos a complacer. ¿Qué le estaba preguntando? Continúe con su... Bueno, le estaba preguntando que de qué más artistas cantas, o sea, interpretas tus canciones. Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, he seguido mi género siempre con, así, o sea, música romántica, baladas como Selena, Thalía, también canto de Gabriel Arriaga, Rómulo Caicedo, y pues las que ha realizado mi papá. Venga, usted no tiene por ahí esa canción, que Rata Inmunda, es que aquí están solicitando. No. ¿En serio? Dice por aquí, podrían complacerme con la canción de Por Eso Yo Te Amo, y la de Rata Inmunda. Gracias, La Calle, un beso. ¿Tienes alguna de las dos? Ninguna. Rata Inmunda. Le tocó la hora, vaya preparándola, por favor. Que complacer a nuestros... Hay un papel entre los tres. Sí, un papel entre los tres. Yo les aplaudo. Yo les aplaudo y ellas cantan. Dice, mando un saludo a la profe Tatiana de Gotitas Mágicas, que la quiero mucho. Sebas y Sofía, felicidades. Ahí está. Mensajitos. Y ves, este servicio también lo pueden, ajá, utilizar con nosotros. Nosotros servimos de puente para sí, exacto, para saludar a quien deseen. Dice, un saludo muy especial para Tania González y quiero que Sofía cante Como la Flor de Selena. Oye, ¿quién envió el mensajito? Bueno, no nos dijo quién, pero bueno. Entonces, ahí está. Hemos complacido con el saludo especial para Tania diciendo... González. Y a ver si Sofía, ahorita más adelante, ¿cierto? Sí. Como la Flor ya ahorita viene, señora. Ajá. ¿O de una vez? No sé. ¿Usted nos cuál dice? Inicias? Arranquemos de una vez porque nuestros televidentes dicen que están que la ven cantar y... ¿Con la de Mayo o con la de...? ¿Cuál quiere? Con la de Selena. Con la de Selena. Vale, empezamos con la de Selena. Vamos con la de Selena, como la flor. ¿Entonces está mal? ¿Propone? Como la flor. ¿Aquí? ¿Cuál? La de... Aunque no sea Mayo, bueno, listos. ¿Entonces cuál? Como la flor. A ver. Estamos tratando de cuadrar. Ah, ya te olvidé. Ah, vamos con Ya Te Olvidé, sí. Vamos con Ya Te Olvidé y en su orden, lo que vaya cayendo. Entonces, no, ya ahorita vienen las canciones que nos solicitaron, pero entonces vamos a dejar aquí solita, solita no, vamos a acompañarla desde fuerita. Y entonces nos vamos con... Ya Te Olvidé. Ya Te Olvidé. Bueno, ahí lo dejamos entonces con Sofía. Thank you.
ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Que haces muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me dijiste lindo malo. Me atrapaste entre tus manos y dijiste no sé qué. Me dijiste enamorado totalmente. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a buscarte y a decirme bésame. Yo luché contra el amor que un día quería y se fue. Y ahora ya te olvidé. Entre tus brazos me enseñaste lo lindo malo y lo infeliz que pude ser. Me dijiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a buscarte y a decirme bésame. Yo luché contra el amor que un día quería y se fue. Y ahora ya te olvidé. Gracias. Ahora le toca cantar a Laura. ¿Dónde está Laura? Es que esa era la pista de Laura. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí está la presentación de Sofía, hoy acompañándonos en este programa de La Calle. Como siempre, tenemos aquí música en vivo y en directo, los artistas están aquí. ¿Qué estaba haciendo yo ahorita? Tomando foticos y subiéndolas a Instagram para que de pronto, si ustedes quieren ver lo que está sucediendo en este programa, y bueno, no solamente en este programa, en todo lo que se hace aquí en el canal, lo pueden ver a través de Instagram, ahí siempre están las foticos y en nuestras redes sociales. Sofía, oye, una buena canción, ¿sí o no, Laura? ¿Le llegó al corazón o no llegó al corazón? No, pues a ella sí, porque lo estaba cantando. Pues sí, ah. Muy bonito. Cantas muy bonito. Yo no te había escuchado cantar, la verdad. ¿Y cómo le pareció? Entonces, me dejó impresionado. Si esta fue la primera vez de Laura, entonces, ¿cómo le pareció? Canta muy bonito. ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Qué voz? Para tener 11 años tiene una voz. ¿Cuántos años tiene Laura? Yo tengo 14. ¿Y todavía no canta? No, pero no, no canto, todavía no canto. ¿Qué más, Sofía? Cuéntanos acerca de tu carrera musical, por así decirlo. ¿Cómo qué? ¿Cómo iniciaste o cuál fue tu motivación para iniciar a cantar? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Y por qué? O sea, ¿qué te dijo tu papá? ¿Qué fue lo que...? O sea, él cantaba y pues yo lo veía y pues un día yo dije, me gusta cantar y pues... Mi papá me puso a ver el reto y yo canté bien. Y él me fue ensayando y así. Él me fue como él pudo y me apoyó. Él ahí me sostuvo mi carrera y ya empecé a salir. Y ¿más o menos cuántos años tenías cuando iniciaste? ¿Cuándo tu papá? 4. ¡Wow! ¡Qué historia! O sea, bueno, Laura, ¿y usted qué hacía cuando tenía 4 años? ¿Yo qué hacía cuando tenía 4 años? Aparte de dormir. Aparte de dormir, llorar, yo jugaba ajedrez. Bueno, me interrumpo. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Paula. Paula, ¿de qué parte me llama Paula? De Tocaco.
Cacicazgo. Bueno, ¿tiene algo que preguntarle a nuestro artista? ¿Un CD de alguien? Ah, ¿de Arelis? ¿Sí? Tú regálame su nombre completo, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Su nombre completo, para apuntarla por aquí. ¿Cuál es su nombre completo? Nombre completo... Paula Daniela. ¿Paula Daniela? Sí. ¿Paula Daniela apellido? Valencia. ¿Valencia? ¿Valencia? Repítamelo otra vez porque estoy, pero no le entendía. Repítame el nombre completo, por favor. Paula Daniela Pérez Gil. Ah, ya. Pérez Gil. Daniela Pérez Gil. Bueno, Paula, ahí la anotamos entonces por un CD de Ariel y Senado, ¿vale? ¿Y tiene algo que decirle a nuestra artista, no? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene algo que decirle a nuestra artista? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? No sé. No, no. Uy, de pocas palabras. Bueno, entonces listo. Ahí la apuntamos entonces para su CD de Ariel y Senado, ¿vale? Bueno, ok. Gracias por llamar. Bueno, ahí está, ya más oyentes. Por Arelis. ¿En qué íbamos? ¿En qué familia íbamos? Íbamos en que... Ah, que sí, que Laura que estaba haciendo los 4 años. Mientras que Sofía ha cantado, ¿usted qué hacía? Aparte de dormir. Los 4 años. Aparte de dormir. Llorar, comer. Molestarle la vida a mis papás, jugar. Por favor. Sí. Bueno, tengo mensaje de texto por acá, dice... para Sofía, eres una niña linda. Dice aquí que con la canción ¿Quién como tú? Para Freddy, gracias. Bueno, ahí está. Yo cumplo con leer. Bueno, venga, a ver. Siga Laura preguntando, no sé. Mientras que yo miro por aquí. Sí. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste? Aunque no sea mayo. Aunque no sea mayo. ¿A tu mamá? Sí, bueno, en el colegio. Con pista fue esa, pero la primer canción que canté fue... Mi papá me interpretó una que él hizo a la madre y me la interpretó en la guitarra y yo se la canté como a los 4 años, 4 y medio años. Yo canté en el colegio ya con así, fue de primerazo con la guitarra y después comencé a cantar con pista. ¿Cómo era esa canción, esa primera canción? ¿Se acuerda? Esa primera canción. ¿No se acuerda un pedacito? No. Pero, ¿y un poquito? Entonces no la cante, pero recítela. ¿Sí se acuerda? ¿Qué decía más o menos? El día está vestido de azul y de blanco y un bello y radiante sol, también adornado de bellos paisajes y preciosas flores de lindos colores. Bueno, ahí está. Qué canción tan bonita. Esa la escribió tu papá, ¿sí? Sí. Me imagino que eso también estará incluida en lo que vaya a grabar, ¿no? Sí. Creo. Claro. Sí. Espero, sospecho, pienso. Sí. Bueno, un saludo para Angie, que resulta que hace poquito llegó por allá a estudiar. Bueno, dice que de estudiar. Y que está en la casita, vaya, juiciosa con... De mamá... No voy a romper el micrófono. De mamá responsable. Y supuestamente... Bueno, supuestamente porque dijo que iba a venir. Vamos a ver si alcanza a venir antes de que se termine el programa. Espero que llegue antes de las 6, porque si llega después de las 6 no alcanza a salir en la pantalla. Así que saludo para Angie por allá en la casita, que espero que venga pronto. ¿Señora? Ay, sí, que la mamá se mejore, porque esa es una de las causas por la que no ha estado acompañándolos ni el viernes anterior, ni este viernes. Pues aunque va a tratar de sacar un poquito de tiempo para venir a acompañarnos. Bueno, Sofía, no sé si de pronto vamos con otra canción de las tantas que han pedido. ¿Sí? ¿Cuál tenemos? ¿La de mayo? Como la flor, ah, bueno. Y eso es recordando a Selena, ¿no? Sí, sí, especialmente para ella. Para ella, sí, Selena. Que por ahí hace poco estaban haciendo una novela o algo así, yo me enteré. ¿Una novela? De Selena. Como algo de la vida de ella, ¿no? Tratando de rescatar un poco algo la... Algo así como Lenita Vargas. Lo gran artista que era y el legado artístico que dejó. Por ahí que hay todavía los hermanos Quintanilla todavía siguen haciendo música. No. ¿Sabía que era el apellido? ¿Mensaje? No. Ah, bueno, ya sabe que ella era el apellido Quintanilla. Bueno, entonces lo dejamos con Sofía, una cancioncita más en esta tarde, que es Como la flor. Y, pues, ¿de bueno, Selena? ¿Va a acompañarla? Va a cantar por Sofía. Ya, ya. ¿Sabes?
Se equivocó. Perdón, de... esa no es. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. ¿Ya? Ahora Laura, ¿cuál es la que canta usted? Manuelito, que yo no canto. Oiga, no, que canta como... Ay, me quedó el Blackberry por allá. Bueno, ahí está, un poquito de música recordando a esta gran artista, Selena. Y no se vayan, no tienen por qué quejarse nuestros televidentes, porque es que porque cada viernes estamos trayendo un género diferente, ¿no? Ajá. Si hablamos en estos 15 días, estuvimos hace 15 días con don Ariel Prada. Ariel y don, Prada. ¿Qué? Don Celio Amado, que con el cual fue un programa que casi hasta las 7 de la noche con ellos, ¿sí? De música popular. Hace 8 días tuvimos el a El Gato con música carranguera. Y vea hoy, o sea, que ellos estamos pasando por todo, aquí estamos tocando hoy el corazón con la música que está interpretando Sofía. Bueno, ¿de Selena tiene algo más de montado ya de los tantos temas que ella tiene? Sí. Yo ya he cantado hartas veces Amor Prohibido y ahora sacamos una nueva canción, No Me Queda Más. Es una rancherita como balada. Ranchera, balada, sí. Muy buena. También enviarle un saludo. No sé cuál es, pero sí, muy buena. Un saludo especial a Snyder Alvarado, que nos escribe desde Santa Rosa y que pues nos pidió una canción, Timber de Pitbull. No sé si la tengan. ¿Cuál? Timber de Pitbull. Y pues dice que la calle está muy buena hoy y que está pegadísimo. A ver, sí. ¿Qué les dice a toda esa gente que nos está viendo a esta hora de la tarde? No sé, que gracias por los mensajes, por el apoyo. Ah. Esa es la idea, ¿no? Dice por aquí alguien a quien estábamos saludando hace un momentico. Angie dice que está con delantal, guantes, que tiene un gorro, que tiene el cabello medio cogido, que se le quemó el agua. Dice que sí, que estaba estudiando. Ah, bueno. Entonces, espero que esté estudiando bien juiciosita, Angie, porque si y no, que vuelva gracias. Pronto. Y que muchos éxitos para Sofía, que felicitaciones por los logros que ha alcanzado
Esto es de parte de Angie, nuestra compañera, que dice que supuestamente ahorita viene más tarde. Que los extraño y que procuraré llegar. Bueno, Angie, ¿qué la estamos esperando? ¿Qué le dice Angie? Que ahorita llega, a ver, que se lo diga personalmente, si no. ¿Qué le digo a Angie? Que gracias. Bueno, otra dice por acá. Buenas tardes, un saludo muy especial para Erika Pupo. ¿Pero quién le envía el saludo a Erika? Que nos manden el nombre completo. De pronto él puede, bueno, la me imagino él que o ella. La puede estar saludando, pero entonces díganos el nombre y le podemos regalar un CD para que se lo regale a ella. A Erika. Y queda, pero mejor dicho, envía el mensajito de verdad. Bueno, entonces, a través de nuestra línea 321-746-8993, ¿cómo es que lo dice Laura? 321-746-8993. Ya freno, ya le puso freno. Sí, ya le estoy poniendo un poquito de... Y a través de Twitter, ¿cómo estamos? @ TV Suezca. Sí, en Face. En Facebook, TV Suezca, Nuestra Identidad. Instagram. Y en la fanpage, TV Suezca. Usted estaba ahorita con Face, ¿cierto? Aquí, sí, exacto. Bueno, ahí Laura está conectada, Laura está conectada al Face, así que si alguien nos quiere escribir por ahí, entonces aproveche para que ella pues saque de pronto el dato, el saludo para Sofía, lo que quieran. Y aprovechenos, por favor, porque no se nos va el programa y no hicimos nada. ¿O sí? Sí. Ah, pero es que lo piensa. Diga, sí, aquí está Sofía. Bueno, Sofía, ¿no ha pensado por ahí de pronto en interpretar, no sé, música de quién le digo yo? Música pop de esta pelada, ¿cómo es que se llama? Lady Gaga. No, no dije pop, no dije anglo. Anglo no, de Amaya Montero. ¿No le llama la atención por ahí? Es que no me acuerdo. Tal vez cambiar. Pero hay unos temas bonitos de ella que es, a ver si me acuerdo. Rosas. Oreja Van Gogh. Ajá, sí, si tengo pistas, estoy consiguiendo la letra para cantarlas tal vez en mi próxima presentación. Sí, hay que decirle al profe Giovanni que le consiga las letras. Ajá. Porque estamos graves. ¿Dónde, en qué lugares te has presentado? Lugares Esquilé, Guatavita, Nemocón, y acá en Suezca. Intermedias. ¿Y en eventos como cuáles? Eventos como el Día de la Madre, los cumpleaños de Suezca, para, ¿qué más? Los días del profesor, he cantado en el colegio. ¿Tú estudias en...? Canta y ¿En qué colegio estudias? En el Gonzalo Jiménez, que está. Bueno, muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la Calilia Gómez de Rojas. No lo entendí. ¿Con quién? Blanca Lilia Gómez de Rojas. Blanca Lilia Gómez. ¿De qué parte me llama? ¿Suezca Centro? ¿Un barrio en especial, no? El Barrio El Progreso. Barrio El Progreso, bueno. ¿Qué tiene para contarnos en esta tarde? Ah, qué bueno, la tía Blanca, sí. Aunque no sea mayo, ¿están que piden aunque no sea mayo? Bueno, entonces ahí la nota. ¿Quiere un CD? Ya le di uno. Bueno. Entonces, cuando saque Sofía le vamos a dar otro. Bueno, gracias por llamar. Entonces es para mí. Bueno, chao. Bueno, tal que pidieron que no sea mayo. ¿Será que les damos gusto o esperamos un poquito? ¿Tú qué dices? Esperemos un poquito. Bueno, un poquito. Bueno, entonces, por acá están solicitando un videito, Giovanni, no sé si de pronto lo tenemos por ahí. Dice que la canción... Ay. ¿Qué canción? One Direction. One Direction. ¿Sí hay algo? Bueno, sí, ya tenemos uno. Dice que porque en este mes vienen a Colombia. Vienen a Colombia, el 25. Entonces, que esto es de Laura Fernández. Uh-huh. Laura, ¿quiere un CD? Escríbame, por favor, diga sí o no. Y le regalamos un CD. ¿Y de quién? Porque tenemos de Ariel Licenado, de Jorge Luis Ortúa, de Alonso Camacho, Ariel Prada. Entonces, escríbame, por favor, ¿quién? Laura. Laura uh-huh. Fernández, escríbame, por favor, si quiere un CD y se lo regalamos. Y su videito, yo creo que en unos minuticos ya vamos a estar... para complacerlo a usted también en esta tarde. ¿De qué estamos hablando? Aunque no sea mayo. Vamos, que no es que aunque no sea mayo, sí. Sí, de una vez, porque nuestro público quiere escucharla. Y lógicamente que también ya se aproxima el mes de las madres, porque no es solamente un día, sino son todo el año. Todos los días. Pero pues en mayo ustedes ya saben que es cuando siempre... Oye, otro mensaje. Cuando siempre se les celebra. Entonces, venga, espera un momentico, por favor, al señor de los controles. Vamos a ver qué mensajes hay por acá, que son mensajitos que han llegado. Espera si algún día descifro cómo es que se maneja este BlackBerry. Es que Angie es la experta. Sí, sí. Sí, Angie es la experta, pero no es que no está, por favor, mire. Angie, por favor, mire cómo Angie, estoy. Angie, el BlackBerry. Estoy aquí, pero en galleta. Mira, dice, de María Eugenia para Freddy,
que lo quiero mucho, con la canción ¿Quién como tú? ¿Sí tenemos esa canción? No. Bueno, no importa, ahorita Laura se la canta. Otra vez por acá dice un saludo muy especial para Tania Malagón y Sarita. Las quiero mucho. Atentamente, Januel. ¿Cómo? Ahí está, Januel. Januel. ¿No sabía que era un nombre? Ay, que sí quiere un CD. ¿Pero de quién? Que nos envíen el nombre. ¿De quién? ¿Cualquiera? ¿El CD de quién, por favor? Ya sabemos que quiere el CD, pero ¿de quién? Dice, un saludo para Sofía, que es una gran artista, de Jessica Lara. ¿Qué le dice Jessica? Dígale algo a Jessica. Gracias. Y que me sigan apoyando así. Bueno, sí, eso es lo que importa. Es lo que queremos. Dice, hola, soy un fan de Sofía y me gustaría que cantara Ya te olvidé. Ya la cantó. Ya la cantó. Como si que no estaba muy atento. Si de pronto nos sobra, ¿cierto que ya la cantó? ¿La puedes volver a cantar? Ya. ¿De dónde la escuché entonces? Entonces, si de pronto lo que hace el tiempito, al final podemos rematar nuestro programa con esa canción. O con un especial. Por el momento, síganos escribiendo, por favor, si quieren CDs, porque tenemos Arely y Senado, tenemos 2 CDs. De Alonso Camacho tenemos 4 CDs. Ah, no, mentiras, 3 CDs. 3 CDs. De Jorge Luis Ortúa tenemos 1. Y de Ariel Prada tenemos 2, porque uno es del señor Martín Castillo, que lo estamos llamando para que venga a reclamar ese CD. Me parece que llegó otro mensaje. Claro, dice, hola, soy Lizeth Jiménez y vivo en La Cruz. Si me hacen el favor para el CD de Pipe Bueno, gracias. Pero ya lo regalaron desde el principio del programa. Entonces, ¿qué? Pues nos mande un mensaje. La señora Lizeth Jiménez, desafortunadamente no le puedo regalar de Pipe Bueno, porque ya al comienzo del programa estaba yo hablando de eso cuando entró la llamada para ganárselo y ya se lo ganaron. Le puedo regalar, si usted desea, uno de Arely Senado, de Alonso Camacho, de Ariel Prada o Jorge Luis Ortúa. Entonces, usted me dice, solamente envíame otro mensajito y con muchísimo gusto. No, es que ellos timbran, porque me ven aquí nervioso manejando este BlackBerry. Dice, ¿qué CDs hay? Sí. ¿Qué CDs hay? Vuelvo a repetirles. Hay 2 CDs de Arely Senado que todavía me quedan, de Jorge Luis Ortúa, 1. De Arely Prada tenemos 2, de Alonso Camacha tenemos 3. ¿Arely Prada? ¿Arely Prada? No, ¿yo qué dije? Ariel Prada. Oiga, ¿cómo has cambiado, Arely? Bueno, entonces, tenemos 2. 7 CDs, 7 CDs todavía que me quedan. Manuelito, si quieren, pero gorrita, estamos atrasando como. A Sofía con sí, la canción. Sí, hasta que se canta. Tranquilo. ¿Todavía no? No hay afán, ¿no? Bueno, sí, no, ahora sí toco, una... ahora sí toco. No. Ahora sí toco, ¿qué pasó? Se asustó. Se fue a traer los CDs. Sí, se fue por los CDs. Bueno, otro mensajito por acá. Dice, un saludo muy especial para Jamie y su hija Dana. ¿De quién? De, atentamente, Erika Pupo. Erika Pupo, hace poquito Pupo. Le habían escrito a ella, ¿no? Sí, entonces yo creo que entonces está devolviendo el mensaje, sí. Pero por favor, si quieren, mira, estamos regalando CDs, únicamente díganos qué quieren. Ya les dije. No, o qué quieren escuchar, o qué le quieren preguntar. O si de pronto le quieren Sofía. Que Sofía cante algo. Entonces no sé, Johnny, si tenemos el videito. Sí, no importa. ¿La segunda? ¿What? Sí, puede ser la segunda, sí. Según Laura. Entonces, vamos con esa solicitud del videito que ustedes nos hicieron. De One Direction. Entonces, Direction. Sí, exacto. Que justamente, pues, vamos a saber de qué se trata, porque viene en este mes, según me dijeron, según dice Laura. No sé si es que Laura lo trae a la casa, pero... Ay, no. Pero van a estar pero en Bogotá, sí van a venir, en el camping. Van a venir en al concierto, sí. ¿En dónde? En Bogotá. ¿Con subsidio? Con subsidio lo trae. Valga la cuña. Ya no nos pagan, pero bueno. Entonces, nos vamos con One Direction. ¿Con el tema? Póngalo, trae. Espera un momento, un mensajito por acá. Dice, hola, soy Marcela Ceballos y quiero el CD de Arely Henao. Gracias y que Sofía cante. Bueno, vamos con el videito de One Direction. Y ahorita viene Sofía llegando, cantando. Vamos con, ya llegó por aquí, pero entonces llegando el videito, llegando el video, vamos con Sofía y el temita que nos han solicitado. Entonces los dejamos con esta solicitud del videito y ya regresamos. No se nos vayan porque estamos regalando CDs. El micrófono y me mira. Bueno, Laura, ¿cómo le pareció? ¿Cómo me pareció? ¿El video de One Direction o...?
O sea, o como canta Sofía, o como nos han escrito nuestros televidentes. Pero, Sofía, ¿o qué usted sí sabe que estaba saliendo en pantalla, ¿no? Sí. ¿Qué tal le pareció en One Direction? Bien, sí. Ellos cantan lindo. Hablemos los dos que estamos aquí como conectados. Ay. Por favor, me ponen y cierra el plano aquí para nosotros dos. Manuelita, me estamos como conectados en el programa. Eso, así. Bueno, Laura se fue desafortunadamente, entonces nos abandonó. No, mentiras. Bueno, otro mensajito por acá que siguen llegando. Pues eso nos parece muy bien, porque ¿sabe qué voy a hacer de ahora en adelante? A ver si de pronto se motivan a llevarse en todos estos CDs. Voy a regalar combito CD con una gorrita de estas. Sí, claro. La gorrita alpina. Entonces, por si de pronto está haciendo sol, entonces ponen el CD y se ponen la gorrita y ahí lo escuchan. Sí, exacto. Bueno, dice por acá. Mensaje. Dice, uff, genial. Ah, sí, ¿les gustó el disco? ¿Les gustó el disco? Ajá. Mi historia de vida. Ellos uy. Sí saben inglés. Es que hay fan de One Direction aquí en Suez, cabida. Cata, Lore. ¿Cómo? One Direction Suezca, claro. Sí, pero bueno, pero sí. En 15 días que volvemos después de Semana Santa, los vamos a tener aquí en vivo en directo. Vamos a tener como unos 4 o 5 videos de ellos, ¿no? En vivo y en directo, sí. Sí, los vamos a tener acá. Bueno, entonces saludo para las fans de One Direction, que es Cata, Lore y Laura. Besos, Zayn. Uy, gracias, muy amables. ¿Cómo? Nuevamente es Neidero Alvarado. Sí, un saludo para, bueno, él, ¿no? Un saludo para todos mis compañeros de Pablo VI de grado 11. Dice, ay, las muchachas son lo máximo. Las quiero, mis cuchilleras. Uy. Pero qué allá que es. Dice, quiero un CD de Arely Senado, de Marvin Wakaneme. Y un saludo para Brian. Y complazcame con la canción de Aventura. Ah, no, con la canción Aventura de John Alex Castaño. Tomemos el datico, por favor. Porque creo que no he estado, ¿sí? Y ahorita miramos. Si está la canción, con muchísimo gusto lo complacemos en esta tarde. Otro mensaje dice, un saludo para Mayra Castillo. Ahí está, la estamos saludando. ¿Más mensajes? Sí. A ver, otro mensaje que llegó por acá. Dice, hola Manuel, como siempre, qué programa tan chévere. Porfis, regálame el CD con cachucha, Dubán Acero, en Casicasgo, fiel televidente de la calle. Bueno, Dubán, está bien el CD, pero ¿cuál CD? No, en serio, porque es que tengo de Arelis, tengo de Alonso Camacho, tengo de Jorge Luis Ortúa y Ariel Prada. Entonces dígame usted cuál CD quiere y con muchísimo gusto le regalo el CD con la gorrita. A ver, otro. Quiero la gorra también con el CD, Hernán. Hernán, bueno, está bien, listo. CD, le vamos a regalar la gorrita a Hernán de Pipe Bueno con el CD. Listo, pues. Entonces, Sofía, yo creo que no leemos más largas. ¿Vamos con la canción? Sí, sí, porque están esperando la canción desde el comienzo. ¿Que nos esperemos? Vea que es que nuestro técnico máster está por allá, que se mueve para arriba y para abajo, está sudando ya. Pero está tratando de cuadrar todo para que salga lo mejor. Ah, ya estamos listos. Bueno, entonces, aquí lo dejamos a esta hora, siendo las 5:44, con Sofía y el tema, aunque no sea macho. Póngale el alma a este gallo, no le hace que se despierte toditito el vecindario. Suénenle duro, muchacho, póngale el alma a este gallo. Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo. Despierte madre, que le traigo serenata, traigo encendido de emoción el corazón. Viejita linda, por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida. Madrecita querida, despiértese, quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que lleguen
mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Despierte, madre, que le traigo serenata. Traigo encendido de emoción el corazón. Viejita linda, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida. Madrecita querida, despiértese. Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Y ahora con ustedes Laura cantando la segunda parte de esta canción. No, Laura está que se canta, pero ustedes la vieran detrás de cámaras, que eso es lo mejor dicho, está que se canta. Sí. Bueno, más mensajes que siguen llegando por acá. Dice, porfa, para que me regales la canción Propuesta Indecente, no sé si está. De Prince. Giovanni. Ah, no, de Romeo Santos. Propuesta Indecente, está de Romeo. Manuel. Bueno, ya vamos para la parte final. Dice que este tema lo quieren dice que es para dedicársela a un amigo muy especial. Oye, pero ¿quién? No dice de quién, ¿para quién? No, dice de quién. Solo así, bueno. ¿Otra? Sí. Dice, hola, soy Lizeth Jiménez, y si me pueden hacer el favor para el CD de Ariel y Senado y La Cachucha, gracias. Entonces, anotémosla, por favor, Giovanni. ¿Cómo es que les dije? ¿Lizeth? No. Lizeth Jiménez. El CD de Ariel y Senado y una gorra. Entonces se nos sacaron los CDs de Ariel, ¿sí? Sí, nos quedan de Alonso Camacho, Jorge Luis Artúa y Ariel Prada. Bueno. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la Camila Gómez de Rojo. Otra vez que Marta quiere que le regalen un CD. ¿De quién? A ver, a su tía Marta le podemos regalar de Ariel, de Alonso Camacho o Jorge Luis Ortúa. ¿Cuál quiere? De Camacho. De Camacho, Alonso Camacho. Ok, entonces vamos a anotar para acá. ¿Ya está anotado, Giovanni? ¿Cómo es? ¿Me regala el nombre otra vez? Con Camila Gómez. ¿Marta Sofía Gómez? Sí. Marta Blanca Lidia Rojas. Blanca Lidia Rojas, ok. Ella sabe más que no. ¿Señor? Las dos sí, me las manda con Sofía, ¿me hace el favor? Claro, con mucho gusto. Con Sofía. ¿Qué ponemos ahorita? Le cargamos todo eso a Sofía, que se vaya y le lleve directo a la casita. Ok, gracias por llamar. Gracias, Manolita. Bueno, ahí está, ¿sí ve? Salve. ¿Ya? No. Nos vemos todos los días. ¿Va a ser todos los días? Sí. ¿Una compañera? No, mi prima acaba de venir de allá. Ah, de razón. Dice, hola Manuel, porfi, regálame los dos CDs de los artistas de la semana pasada. El de Arely Celado ya los tiene. ¿Los artistas de la semana pasada? Gracias. Sí. Claro que sí, se puede. ¿Sí? Pues solo tenemos de Ariel, ¿no? Solo tenemos de Ariel porque, o sea, si nos llegan, el compromiso es lo siguiente. De Ariel en este momento tengo, se lo puedo regalar. Uh-huh. Pero el de Celio Amado... Pues él nos quedó a enviar una serie de CDs. Entonces, si llega, en el transcurso del programa nosotros le vamos avisando y con muchísimo gusto se lo regalamos. Por el momento le puedo regalar el de Ariel y esperamos a ver si nos siguen enviando más CDs los artistas. Dice otro mensaje. Hola, quiero el CD de Ariel y Senado. Atentamente, John. Pero John. Ya no quedan CDs de Ariel, ¿sí? John, me queda uno. Pero John, el apellido, por favor, John. John. Para poder apuntarlo acá y que venga a reclamar su CD con muchísimo gusto. ¿Está apartado ya? No, sí. Ah, o sea, quedaban ¿sabe, dos ¿sabe, y apartados los ¿sabe dos, por qué ¿no? dice Sofía no, que no si está mí, apartado? No que dijo mí. Que quería uno. Ya lo dejó, y lo dejó en una esquinita. Aquí donde tengo todos los CDs, lo dejó en una esquinita. Entonces, no, ahorita vamos a regalar otro. Unito más que me queda ahí y listos. Bueno, entonces, venga, si hay más mensajes. Ah, sí, dice por acá.
Hola, para mandarle un saludo muy especial a Camila Gutiérrez y que todo en esta vida se puede. Atentamente, un amigo especial. Todo en esta vida se puede. Todo en esta vida se puede. ¿Sí sabía eso? Sí. ¿Por qué? A ver. Yo sé que usted la ha pasado. Explíquese más. dijo cómo fue, sea más explícito, por favor. Ajá. ¿Cómo es que dice, cómo era que decía la frase? Todo en esta vida se puede. Porque todo en esta vida se puede. O sea, ¿en qué sentido? ¿Y en qué va usted? Por eso le estoy preguntando esa frase. Todo en esta vida se puede. Yo sé que usted la ha pasado. Los logros que uno quiere los puede alcanzar. Si uno se pone las metas. Sí. Ah, sí, creer es poder. Ajá. Bueno, este ya lo leí, sí. Ah, sí. Bueno, por acá hay otro mensaje. Dice, buenas tardes. El programa está muy entretenido. Bueno, ese no lo puedo leer yo porque... Yo no lo puedo leer. Yo lo quiero leer. Bueno, muy buenas tardes. El programa está muy entretenido. Pero lo mejor de todo es el presentador Manuel Salgado. Que con ese rojito, que es un triple papacito, yo no quiero... Yo lo quiero como el mejor presentador. Gracias. Bueno, ahí están llegando mensajes. Manuelito y sus admiradoras. Sí. Eso es porque aquí Sofía me contagia de eso. La que tiene todas las energías. Pensamos que el otro día era por la camisa verde. Dice por aquí que... No, de él no tenemos mi amigo Carlín, pero de pronto lo consigo. Una llamada perdida. Ah, sí, también. El que primero me escribió Carlín, entonces... De pronto lo consigo. El Blackberry. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Quién era? ¿Más? Le llegó un mensaje. Ah, sí, más mensajes. Espere, sigue hablando, Laura. Pues que yo miro aquí esta tecnología. ¿En qué curso estás, oye? Séptimo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué haces en tus tiempos libres? No sé, cuéntanos algo. Más me gusta hacer de deporte, me gusta jugar fútbol. Para entretención. Canto o veo televisión. Digamos, con el fútbol participaste en los intercolegiados que hubo la semana pasada. Bueno, esta semana. No, en eso no pude porque, o sea, no puedo venir a los entrenamientos. Pero sí en el colegio pude jugar. Y, por ejemplo, ¿cada cuánto ensayas para tu carrera artística de cantar? Todos los días una hora. Una hora diaria. Esa hora diaria la utiliza Laura es para dormir. No. Dice, porfa, para que me regales la canción Propuesta Indecente de Romeo Santos para dedicársela a un amigo muy especial. Ya la habían mandado, ¿no? Para Edward Jiménez. Ah, es que esta vez ya mandaron Marcel. El nombre de quién para quién. Yo creo que en la parte final ya podemos estar regalándole. ¿Qué tal el serrucho? Es que Giovanni está desde el comienzo del programa que el serrucho, entonces creo que también ya la descargó porque según está diciendo ya la descargó. Soy Dubán. En el mensaje anterior no dije qué CDs, pero porfis, la cachucha y los CDs de Ariel y Jorge Luis Ortúa. Ah, bueno. Entonces, por favor, anotémoslo, Giovanni. Dubán. Que está por los CDs de Ariel y Jorge Luis Ortúa. ¿Listos? Bueno. Ya hay una gorra, lógico. Y otra vez, para que me regale la canción Propuesta Indecente de Romeo Santos para dedicársela a un amigo muy especial, para Eduardo Jiménez, de Marcela. Bueno, y ahorita vamos con esa solicitud de video. Un saludo de Jefferson González, que quiere un CD de Jorge Luis Ortúa. No tenemos más, tocará ahí a piratearlo ahorita. Bueno, entonces, no sé si tenemos otra canción de Sofía, ¿sí? ¿Sofía? ¿Alguna otra canción preparada? Bueno, entonces, porque se nos está acabando el tiempo, entonces yo creo que vamos con la última canción de Sofía, porque vamos a cerrar el programa con el de Romeo Santos de Propuesta Indecente. ¿Propuesta por la indecente? Solicitud. Entonces, sin problemas. Entonces lo dejamos con Sofía y este tema que lleva por título. Sin problemas. Sin problemas. Y ahorita Laura canta. Yo
se quede un recuerdo divino. Quisiera saber si tu amor se acabó o si existe alguien más que te quiera. Yo te dejo el camino y me voy. Solo quiero saber lo que piensas. Habla claro y verás que soy yo la que al fin. Ahora sí, la gente solicita a Laura, 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 que va a cantar. Una ranchera de Laura. Es que se me quedó el berry por aquí. Bueno, Sofía, sigue se siente, por favor, acomódese. Llegamos a la... ¿Laura va a cantar? ¿Tenemos otra invitada que se llama Laura? Sí, usted. Sé que está que se canta desde el primer día. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Gracias, Sofía, por estar con nosotros. Pero antes de irnos, vamos a presentar a los artífices, que esta niña esté por ahí rondando las tarimas, el género, la música y toda esa cosa. Así que los invitamos a los papás de Sofía, que pase a esta parte final ya de nuestro programa. Sigan, por favor. Comemos por aquí. Sin vergüenza. A su papá, a su escritor. Sin vergüenza. Siga por acá. Aquí hay un espacio que... Muy amable, reservado para usted. Bueno, ahora sí, entonces, para aquellos que de pronto lo han visto, pero no saben cómo se llama, así recordémosle al público. Mi nombre es Gabriel Gómez, el padre de la niña Sofía Gómez. ¿Y la señora? Y la señora Miriam Bárbara Borges es la madre de mi niña. Casi no me acuerdo el apellido, ¿no? Lo pillamos. Pausadito. Bueno, hablemos con la señora. Cuéntenos cómo ha sido, ¿qué le digo yo? Ese proceso con Sofía dentro de la música, desde bien pequeñita hasta ahora. Con Sofía ha sido un proceso siempre y nunca acabará, ¿no? De todas maneras, ha sido una persona que nos ha llenado de satisfacción porque nosotros desde que... los 4 añitos, el papá empezó a verle su talento y ella quería cantar y ahí hemos ido a seguir su carrera y ahí está ensayando. Todos los días nosotros tomamos parte con ella para ayudarle a sus ensayos, su entrenamiento, y el profe Giovanni, que ha estado con ella desde que nosotros hemos llegado acá, nos ha estado colaborando, y Manuelito, que siempre nos ha dado la oportunidad de participar aquí en el canal. Bueno, hablemos por aquí. Ha sido duro estar ese trabajito, estar acompañándola, ir, venir, a buscar abrirle puertas y toda cosa. Bueno, yo estoy orgulloso de mi niña porque desde los 4 años he estado pendiente de agilizarle sus canciones, de promover las presentaciones de la niña, de los ensayos, de la voz, he estado en una u otra cosa, siempre he estado pendiente de ella en todo este proceso que llevamos ya desde los 4 años hasta ahora. Pues ahí ya vemos el fruto, cómo va la niña con sus canciones, cómo va saliendo adelante, aunque el proceso no es muy rápido porque lo llevamos diplomáticamente lento para que la niña día a día se vaya haciendo una gran artista como cantante, y estoy verdaderamente contento de ver cómo está progresando. ¿Cuánto lleva ya construyéndole las nuevas canciones? Tengo 5 canciones que yo las he escrito de mi autoría, y entonces las estamos trabajando para con pronto tiempo grabarlas y darlas a conocer al público, y estamos pues en ese proceso y vamos a ver cuándo salen para darlas a conocer. Me imagino que también vamos a grabar un videito, ¿no?, con ella de alguno de los temas. Tal vez aquí en Suezca. Ah, claro, tenemos que grabarlo con esas canciones, pero entonces lo que necesitamos es trabajarle
las partituras, la música, entonces siempre tiene su procesito para presentarlas. Bueno, no nos queda más que pues darle las gracias, porque Sofía está, donde está Sofía están ellos, mejor dicho, en pocas palabras. Entonces, pues gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta tarde. Bueno, les quedo altamente agradecido a Giovanni, a Manuelito, a la niña Laura y a la señorita Angie. Y a Ginila. ¿Y a quién? Ginila. Angie, que se fue Angie, claro, la camarógrafa. Ginela y Angie, pues no pudo venir. Le quemó la rosa. Ah, ella es, ¿cómo se llama? Angie, Ginela. Ginela, eso. Me confundí. De todas maneras, me disculpan, pero ya. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Con ustedes y que, verdad, que muy, muy agradecido. Bueno, entonces. ¿Qué es la mamá? Sí, pues, alguna cosita que nos siempre diga. Siempre estaremos acá presentes y nosotros, pues, Sofía siempre estará dispuesta para las personas que ya la conocen en Suesca y a nivel ya de esta región. Entonces, siempre Sofía estará dispuesta para darle sus canciones y interpretárselas. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias. Aquí con la familia completa terminamos nuestro programa el día de hoy. No sé, Giovanni. Sí, terminamos con propuesta de Indecente, por favor. Te vamos a terminar con este videito, señora. ¿Algo me decía? No. ¿No, nada? Ah, es que está Laura todavía aquí. Bueno, entonces, estamos cerrando nuestro programa con este temita que nos han solicitado. No, pero Manuelito, muchísimas cosas. ¿Qué tiene Sofía para decir? No, sí, ya, espera, es que voy a presentar el estilo. Ay, bueno. Por favor. Sí está Laura. Bueno, entonces, vamos a cerrar hoy nuestro programa con el tema Propuesta Indecente de Romeo Santos, que está dedicada a un amigo muy especial, según este mensaje, dice, para Edward Jiménez de Marcela. Vamos a cerrar con esto y aquí está la despedida de Sofía. No, gracias al profe Giovanni y a todos los que me dan la oportunidad de estar acá en este programa y espero que lo sigan haciendo y que siempre estaré acá dispuesta para cuando me necesiten. Y gracias a toda la gente que me está escuchando o viendo por este hermoso canal. Bueno, este programa está después, la próxima semana ya estará en YouTube para que de pronto lo sigan ahí también, en redes sociales, en Instagram, ahí están las foticos. Dicen por aquí que qué pasó con la canción de Jonales Castaño, resulta que no la tenemos, pero prometo que en el próximo programa la vamos a tener para complacer a nuestro televidente o televidente. Bueno, okay. Cerramos entonces, o televidenta, sí. Televidente o televidenta. Entonces, cerramos con Propuesta Indecente, voy a repetir nuevamente porque eso es con de Marcela para Eduardo. A ver, esto es para Edward Jiménez de Marcela. Cerramos con esto y nos vemos en 15 días, porque dentro de 8 días es Viernes Santo. Entonces nos vemos en 15 días con un nuevo programa y un nuevo artista que les tenemos aquí para acompañarlos. Así que chao, pues. Adiós.